De lo que está pasando en las Olimpiadas. Sé que es muy extraño que últimamente este tipo de cosas se nos muestren en la cara y uno se dice, oye, ¿qué estoy viendo? Primero, pues nos mostraron una burla a la última cena. Y segundo, pues ahora que es el cierre, nos están mostrando algo bastante, pero bastante extraño, un ser que baja del cielo, que es dorado. ¿En dónde he visto esto antes? Quiero aclararte que esto que nos están enseñando, que nos están mostrando, ellos saben lo que se avecina, que eso que viene en la Biblia es cierto. Solo te quiero hacer esta pregunta y quiero que lo analices y digas, oye, Irra tiene razón, ¿por qué razón burlarse? Primero de la Biblia y después mostrar mensajes bíblicos. ¿No te parece extraño que algo que sabes que mucha gente lo va a ver, muestres cosas tan aberrantes y también mensajes subliminales? ¿Por qué nos muestran a un ser de luz bajando del cielo? Ya te mostré el pasaje bíblico. Unos podrían interpretarlo porque lo vi ahí por TikTok donde decían, esto es una interpretación de que el ser, el anticristo, ya está aquí en el mundo. Esto es una señal que nos quisieron mostrar en esto. Mucha gente está diciendo, no, nos están haciendo referencia a Baphomet, que ahora él es el que va a reinar aquí. Por eso nos están mostrando todo este tipo de cosas. Y quiero decirte una cosa aquí yo. Sé que hay muchas teorías y, y las personas que hacen todo esto podrán decir, no lo hicimos por arte, porque esto no sé por qué carajo, por qué razón lo toman como arte, se ve espeluznante, la verdad. Pero quiero decirte esto, los tiempos en los que vivimos, no solamente con lo que te están mostrando en las Olimpiadas, los tiempos que vivimos cada vez son peores. La Biblia dice que en, es, en los postreros tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Solo voltea a ver cómo nos comportamos como seres humanos. Las noticias que hay, seres humanos que hacen planes tan mórbidos, tan aterradores para quitar vida a otro ser humano. Eso que ves en las noticias a diario no te pone a pensar, no te pone a reflexionar. ¿Qué estamos viviendo? ¿Realmente sigues teniendo esperanza en que el ser humano, por capacidad propia, puede cambiar? Lo que te están enseñando, mucha gente le encanta el simbolismo y por esa razón es que muchos ojos están ahí. ¿Qué significa? Pero lo, lo importante aquí, mucha gente aprende y dice: Bueno, ya vi eso, ¿no? Y, y, y ahí termina el asunto. Ese fue el, el impacto, el, lo, lo que les dio curiosidad. Ya tiene respuesta. Ahora, ¿qué sigue? Lo, lo que te quiero decir a ti hoy, este mensaje tan importante. Es cierto que estas cadenas se tratan de impartir sus mensajes subliminales. Tratan de enseñarte a lo que ellos creen. Pero yo quiero mencionarte algo más importante. Jesús, cuando vino aquí al mundo, dio un mensaje de esperanza, ¿sabes? Dijo que aquel que cree en Él no se va a perder. Y va a tener vida eterna. No se trata de lo que pasa en un reportaje, un mensaje subliminal y que se queda ahí. El mensaje de Dios tiene que ser eterno. Comprender que este mundo se va a acabar tarde o temprano por las cosas que estamos haciendo. Pero que tenemos esperanzas en que ese Dios del que tanto se burlan en algún momento va a traer su juicio. Y si tú no te arrepientes, si tú no buscas a Dios por amor, probablemente también sufras el castigo. Porque sí, claro que Dios es amoroso, pero también otra de sus características es justo. No quiero que te quedes solamente con el mensaje de esto que nos mostraron es una referencia a Satanás cuando cayó del cielo. No. Quiero que entiendas que el mensaje que te quiero dar hoy es que Jesús venció la muerte. Y lo hizo por ti y por mí. Ese es el mensaje importante. No los mensajes subliminales que nos muestran. Pero bueno, al final tú decides en qué creer. No tengo nada más que decir. Nos vemos. Hasta la próxima.